Después de varios días que estuve ausente por temas de salud, bueno, la verdad que no es que me sienta muy bien, pero quería referirme a la eliminación de Nacional, que se sentencia después de esta derrota 1-0 contra Pereira. Resultado que no se veía desde hace 16 años, cuando el equipo pereirano ganó por el mismo marcador en el Atanasio. ¿Qué decir de este Nacional? Que bueno, fue la crónica de un fracaso anunciado, comenzando por la mala elección de jugadores, jugadores que llegaron en un nivel y que la verdad que no estuvieron a la altura del equipo. Que desde la eliminación de Copa Libertadores y haberle dado tantas largas al cuerpo técnico de John Bodmer, pues Nacional prácticamente que hipotecó el destino que hoy se ve con esta eliminación de liga. Y que definitivamente un equipo que no genera, un equipo que no ataca, un equipo pesaroso, un equipo lento, sin ideas, sin rebeldía, sin una manera de jugar y sin una idea clara de lo que quiere buscar, que tuvo tres victorias consecutivas, pero fue un espejismo el cual Fortaleza pues le dio ese baño de realidad con esa victoria en el Atanasio. Después va a Bogotá, un partido horrible contra Santa Fe. Horrible, de verdad. Un 0-0 que la verdad por merecimientos tenía que haber sido victoria de Santa Fe. Y luego vemos este escenario. Es más, las matemáticas fueron muy generosas con este Nacional, que lo dejó a 2 fechas del final del torneo con posibilidades de clasificar. Posibilidades que obviamente ya se esfumaron con el gol de Darwin Quintero. Es una muy buena jugada. Y es cuando uno se pone a analizar lo siguiente. Pereira es un equipo que no estaba jugando torneo internacional. Estaba apenas jugando Copa Colombia, Liga. Pero no, ahí tienen un fondo de armario tremendo. Jugadores de cartel, jugadores con recorrido, jugadores con experiencia. Y el técnico Repeto en Nacional, como aquella canción de salsa, mira para un lado, mira para otro, y no había nadie. Abocados en el ataque, esperando en Eric Ramírez, que la verdad, pues yo creo que ya dio lo que iba a dar. No, no le veo. Y la verdad, pagar $1.000.000 por la opción de compra de un delantero que tuvo más días grises que brillantes. Y cuando brilló fue cuando entró desde el banco, pero en esta vez no apareció. Y uno darle toda la presión a un muchacho de 18 años como Miller Istizal, pues tampoco es muy correcto de nuestra parte. En todo caso, los directivos tienen que evaluar. Este es otro fracaso. Ellos mismos dijeron alguna vez en una entrevista a los colegas de Nacional de Espasión, de la tertulia Bardolaga, que ellos los tenían que evaluar por sus resultados. Y pues la verdad que los resultados son malos. Papelón tras papelón. En el Atanasio, el equipo que va ya no respeta a Nacional. Va y simplemente toma el resultado. Salen a Paraguay a hablar con Olimpia
y el prestigio lo siguen regalando. Después van a Argentina con Racing y con una ventaja para poder llegar a unos cuartos de final. Si se hacía un buen planteamiento, pues la verdad no lo logran y terminan siendo eliminados. Y ya en el torneo colombiano, pues siguen cosechando este montón de exabruptos. Y como dato curioso, pues cada jugador ex nacional que después no tuvo cabida en el equipo se hace el partido de la vida. Entonces es muy complicado lo que pasa con Nacional. Más de 15.000 aficionados fueron al Atanasio a trasnochar, a dejar la platica. Igual cada quien es libre de hacer con su plata lo que quiera. Y a ver este espectáculo tan triste, tan pesaroso. La verdad es que creo que tendría que remontarme al Nacional del 2009 para recordar un equipo tan lánguido, tan indolente, como que les vale lo mismo todo. Y el señor Repeto le va a tocar trabajar mucho. Si se la quiere jugar con los pelados, bienvenido sea. Ya vio que hay jugadores que definitivamente no están en capacidad de estar en Nacional. Entonces, denle salida y busquen la manera de enderezar este barco para el segundo semestre. Tiene dos partidos que son muy duros, el clásico, dependiendo pues de lo que pueda pasar con Medellín, si Medellín llega con opciones de clasificar o no, ser un buen competidor, lo que no ha sido este Nacional, porque no ha sido capaz de competir los partidos, y ya terminaría contra el actual líder Deportes Tolima, ambos partidos en el Atanasio. Juéguesela con lo que quiera, con el criterio que vea, con los jugadores que posiblemente puedan estar para el próximo semestre. Y de una vez ya empiece a mochar cabezas. Ya no hay nada más por jugar. Ya solo quedan dos partidos de este semestre. Y pues bueno, este Nacional de la primera parte del 2024 fue un rotundo fracaso. Eliminado de Copa, eliminado de Liga y sin jugadores jóvenes, cómo proyectar para venderlos. Más allá de lo que pasó con Brian Palacio al principio de año con Kevin Mier. Muchas gracias a todos por seguirme, por estar suscritos en mi canal de YouTube. Los tengo un poco abandonados, pero bueno, las complicaciones de salud son grandes, apremian y la verdad no quería desahogarme un poco y liberar un poco este mal sabor de boca que me deja otra eliminación de Nacional y de la manera en la que se consigue. Esperemos que haya luz después de tanta oscuridad porque la verdad que las cosas las veo muy difíciles. Un saludo también para los amigos de Clasiqueros del FPC. Espero estar en mejores condiciones de aquí al lunes para que podamos hablar un poco de lo que viene en este Nacional que, la verdad, tiene que hacer una reconstrucción muy grande el señor Repeto para volver a competir en el fútbol colombiano y a pensar en avanzar en torneos internacionales. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.